En la cocina de Cesarín Oficial comemos así. Con esa cantidad está bien. Ya eso está listo. Su esencia, que es lo que yo quiero, el garbanzo. Ahí. Vamos a mover las opiniones de él en la cocina. Gracias a Dios, gracias a la cocina Cesarín Oficial. Aquí se come comida sana y saludable. Comida hecha en leña. Comida hecha con dedicación. Hola, ¿qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de la cocina de Cesarín Oficial. Miren, en el fogón de Cesarín Oficial hoy va a presentar un cocido de garbanzo. Los ingredientes para ellos son los siguientes. Acompáñenme. Miren, tenemos, miren, lo primero que tenemos es zanahoria, auyama. Ahí estamos con dos libras de zanahoria y 2 libras de papas. Tenemos la mitad de una auyama. Tenemos medio repollo pequeño, puede ser un brócoli mediano. Coliflor mediano. Tenemos aquí para saborizar, tenemos puerrillo, cebolla china, como se le dice. Tenemos un paño de apio. Tenemos la hierba criolla, que no puede faltar, el recao. Tenemos ají, pimiento, tomate, cebolla, tenemos 2 naranjas. Y aquí tenemos 3 latas medianas de garbanzo. Tenemos 2 libras de longaniza. Tenemos 3 libras de chuleta ahumada. Y tenemos 3 libras de pollo. Tenemos aceite en ajos en aceite. Tenemos pasta de tomate, tenemos sal, orégano y pimienta. Ya el fogón está caliente. Los fogones están calientes, señores. Miren. Caliente y ardiendo. Lo primero que vamos a hacer es freír la longaniza y luego se pica. Ahí. Vamos a freír. Entonces, en ese caldero vamos a comenzar saqueando el pollo y la chuleta ahumada para darle ese color. Ahí ya está bien. ¿Qué más? El cuero que le conserva la llave, que le demos. Ah, sí. Veis que la había cerrado.
la longaniza casi está. El pollo está cociendo. Vamos a picar la chuleta que vamos a usar. La chuleta la vamos a picar en trozos grandes. Así. Ya las costillitas están, ya las longanizas están fritas. Entonces, en ese mismo aceite vamos a sofreír la chuleta. Entonces, ahí vamos a sofreír la chuleta. El pollo ya está en su punto. El pollo está cociendo ya, casi mente está. Entonces, miren, una vez que todo eso esté cocido ya, es cuando vamos a comenzar con los ingredientes aquí, los vegetales, que le vamos a agregar al caldero. Ese caldero lo vamos a llenar de ese cocido. Vayan copiando, mi gente, el paso a paso de esta cocina y el proceso en el día de hoy, porque esto va a ser espectacular. La longaniza se corta más fácil cuando la cocemos primero entera. Vamos a comenzar con los ingredientes. Ya lo tienen. Miren, ya todo eso está bien lavadito, como debe de ser. Todo está lavadito. Tengo tu agua aquí con una gotita de vinagre, en el caso de no tener vinagre, pero en la cocina siempre está el vinagre. Una gota de vinagre, siempre, para desinfectar los vegetales. Una cebolla vamos a usar. Vamos a picar en cuadro pequeño para condimentar nuestro cocido.
vamos a poner unos tomates, todo el cuadro del mismo tamaño. Póngame a mí a picarse, lo que lo voy a sacar todo del mismo tamaño. Tenemos suficiente ajo picadito en aceite. Le vamos a agregar un ají cubanela. Siempre hacemos esto quitándole las venas del medio, porque eso es lo que amarga del ají. Hacemos lo siguiente. Con cuidado para no cortarnos los dedos, porque los cuchillos cortan mucho. Hacemos así. El core lo vamos a picar y quede así en dados, porque a medida que está cocido se desbarata mucho. Entonces es necesario tenerlo, picarlo así, de esa manera. Vamos a picar unos cuadritos más grandes. Ah, el apio tú lo puedes picar en cuadritos. Vamos a picar ya bien picadito el recao, el puerrillo y parte de las hojas del tallo de apio, porque eso no le va a aportar suficiente sabor a ese cocido. Bien picadito eso. Ya el pollo está cocido. En ese punto es cuando lo comenzamos a retirar, pues entonces vamos a saltear los vegetales, pero vamos a limpiar el caldero de lo que ha dejado el pollo, para que nuestro cocido nos quede bonito. Una bonita presentación.
Ya el caldero está caliente para comenzar a trabajar con el cocido. Vamos a poner aquí un poquito de sal en el caldero para poner un arrocito blanco. A mí me gusta dorar un poco la sal en el aceite, un aceitico de ajo preferiblemente, para cocinar el arroz. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir con eso un dulzón que suelta el ajo, pero no mucho ajo, un aceitico de ajo solamente, porque entonces sabe demasiado ajo el arroz. Y eso le da un dulzón al arroz blanco, un toque fenomenal. Un poquito de aceite. Y una cucharada de ajo, miren, ajo picadito. Le vamos a agregar 2 cucharadas de ajo. Porque queremos que eso esté bien. Entonces vamos a comenzar por los vegetales. La cebolla. Ajíes. Entonces, una vez que ya se han salteado los vegetales, le vamos a agregar la zanahoria, que la vamos a tener aquí, y la papa. La zanahoria, la papa y la llama. Luego esto, el coliflor, el repollo, lo vamos a ir agregando ya cuando ya el cocido esté ya en camino, que ya casi esté. Eso lo vamos a agregar al caldero cuando ya los vegetales estén cocidos y el garbanzo que está por aquí. Entonces, podemos agregar estos vegetales. Vamos a ir agregando una pizca de sal. Ya vamos a ir agregando todo, porque esto es un fuego rápido. Miren, estos vegetales siempre yo les recomiendo que tienen que estar en agua, porque la papa cambia de color, se pone negra cuando está fuera del agua. Siempre que la vamos a trabajar, la zanahoria y sus vegetales tienen que estar en agua para que estén bonitos siempre, que tengan un bonito color. Entonces estos vegetales los vamos a tener reservaditos ahí para agregarlo a medida que eso vaya cociendo. Entonces aquí tenemos también el garbanzo. Eso se va a quedar casi para dejar el último. Tenemos la pasta de tomate que le vamos a agregar cuando ya los vegetales estén más cocidos. Entonces ahí vamos a agregar una pizca de orégano. Una pizca de pimienta blanca. Una pizca de pimienta blanca.
le vamos a ir agregando gotas de agua para que vayan cociendo. Llega mi caballero. Lo que andamos buscando ahí ya se está llevando a cabo. Miren, los vegetales están soltando su esencia, que es lo que yo quiero. Entonces, miren, ahí vamos a agregar una hoja de laurel, que es lo suficiente para el sabor que yo quiero de eso. Miren, en ese punto vamos a agregar el garbanzo. Seguimos moviendo. Y a medida que los vegetales vayan soltando, se va espesando. Ahí vamos a agregar ahora 2 cucharadas de pasta de tomate. 2 cucharadas de pasta de tomate. Vamos a mover. Y lo que le he estado diciendo durante el transcurso de la grabación es el resultado que vamos obteniendo. Miren el color maravilloso que eso tiene. Eso es lo que andamos buscando al final de la jornada. Un arrocito blanco en marcha. La carne ya está lista, pero eso lo vamos a agregar cuando ya aquí esté listo. Ven aquí, Giovanni, para que saque ese fuego, sácalo, sácalo, que se queme la plata. ¿Y la hoja ya la cuento con Denny? ¿Eh? La mujer está lenta, que no buscaba las plátanos. Vamos a agregar un poquito de agua. Vamos a agregar el coliflor. Se comenzará a quedarlo ahí porque si tú no quieres dejar así, también lo puedes dejar así. Señores, miren el toque que ya eso lleva. Miren. En ese punto vamos a comenzar. Dormimos juntas, mi esposa. Vamos a agregar ahí una soja más de recao. Cuando suelten ya el sabor, lo vamos a retirar. Lo retiramos más fácil. Ahí.
tener pendiente el agua que nos falta ahí, que sea agua caliente, no agua fría, ya que sea caliente. Ya al final le vamos a agregar el jugo de media naranja, puede ser, si no hace falta un poquito, entonces le podemos echar el jugo de la naranja entera, pero comenzamos con el jugo de media naranja, pero al final ya de la receta. De orégano, de romero seco, en polvo. Eso nos va a ayudar a entonar los sabores que tenemos ahí. Entonces, dice mi amada esposa que ya la carne se puede agregar. Entonces, orden cumplida, mi señora. Vamos a agregar la carne. Dile para allá. Pollito, ya cocido, la chuleta, la longaniza, todo va para allá. Todo va para allá. Queda una grasita de la carne, pero no la vamos a agregar. Entonces, en este punto es que vamos a agregar los repollos. Vamos a mover. Nos va a faltar el poco de agua, pero recuerden que yo le había dicho agua caliente. Tengo agua calentando, que esté bien caliente, y la vamos a agregar ahí. Que hay una grasita, una salsita, que en verdad no tiene grasa, sino el jugo de la carne, que lo vamos a agregar ahí también. Genia. Señores, como ustedes pueden ver, somos todo un equipo. Por aquí está mi esposa, aquí está mi madre. No, ella, soy su esposa, soy ella, su mamá. Ella me trajo, okay. Ella me trajo el agua caliente. Y somos un equipo de tres. Mi esposa, mi mamá y yo. Pero yo siempre estoy preparado para recibir las opiniones de ella en la cocina. Usted sabe cómo es. Entonces, mire, aquí vamos a agregar lo que es el agua caliente ya para ir finalizando. Ya al final lo que vamos a hacer es, si nos falta un poquito más de sabor, se lo vamos dando. Pero eso tiene buena pinta, señores. Le vamos a agregar otro poquito más. De agua caliente, no agua fría. Ya en ese punto ya, agua caliente. No agua fría.
miren, señores, nada más. Ya en este punto lo que tenemos que hacer es ir probando. Ahí tenemos que ya ir buscando el sabor. Pero échale todo ese chin de agua que está en la olla, yo la que lo que está ahí lo seca. Échese. Entonces, dice la chef que le agreguemos un poquito más de agua, que le cabe. Ella... No, yo me la traje ayer que iba a hacer una cosa y entonces pensé en el sarcocho de ayer allá y la dejé. Un poquito más de sal. Mira, mira bien encima de la lavadora. Eso lo vamos a retirar, pero lo vamos a agregar de mujer nuevamente, picadito, picadito, para que me le dé presentación a esto. Para este tipo de receta, esta hierba es fundamental. Y si la picamos así, mucho mejor. Para ir picadito ahí. El verde del recao y el amarillo de la llama y la presentación que tiene. Miren el toque que le da y el tipo de presentación que llevamos ahí. Eso es, mi gente, lo que andamos buscando. Le vamos a agregar un toquecito de agrio de naranja, de media naranja. Ahí está, señores, cocido de garbanzo. Eso tiene pollo, longaniza y chuleta ahumada y suficientes vegetales para obtener ese resultado. Lo último que a mí me gusta agregarle, lo último que a mí me gusta agregarle a mi receta al final es una pizca de azúcar, un toquecito. Esto nos va a ayudar a entonar los sabores en la receta. Los salados, los jugos que hay ahí, lo ácido y el toque de azúcar, excelente. Ya eso está listo. Lo que nos cuesta es retirar el fuego este mínimo, y vamos entonces a... Ya eso está listo. Eso está listo ahí para servir. Ahora vamos dando cuenta del arroz, cómo está. Lo típico de estar en el campo es esa hoja de plátano. Miren qué cosa que le da hasta sabor a la comida. Ya ese arroz. Un arrocito en leña con un toquecito de ajo, señores. Entonces, señores, miren, vamos a acompañar nuestro cocido con arroz blanco y aguacate. El aguacate, lo que vamos a hacer simplemente es abrirlo en estilla. Lo vamos a dejar con la misma cáscara para que lo vamos a disfrutar mejor. Una vez que tomemos una estilla, le quitamos la cáscara y la vamos disfrutando. Entonces, miren qué tremendo aguacate.
Miren qué maravilla. Hacemos así. Lo ponemos así. Y le vamos a agregar un poquito de agrio de naranja para que el aguacate se mantenga con su color frutado. Ahí. También le podemos agregar un poquito de sal también ahí. Señores, mi gente, ya esto está listo. Ahora vamos a servir. Porque mire, definitivamente, nosotros en nuestra cocina comemos así. Yo creo que ya el chef, con esa cantidad, está bien. ¿Usted sabe por qué? Porque en la cocina de Cesarín Oficial comemos así. Ese es el motivo. Mire nada más. Qué cosa que está maravillosa. Gente, le vamos a dar gracias al Señor por este almuerzo que nos ha dado, por esta familia que tenemos juntos. Gracias a Dios, gracias a la cocina Cesarín Oficial. Aquí se come comida sana y saludable, comida hecha en leña, comida hecha con dedicación, con higiene. Señores, comamos en la cocina Cesarín Oficial para que veamos lo que es salud. Porque comer saludable es tener salud en nuestro cuerpo. Muchísimas bendiciones para todos y para todas. Ahora mi esposa. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Dios mío, pidiéndote, suplicando que seas tú, Dios, ayudándonos, Dios mío, a caminar tras su huella. Y que seas tú bendiciendo la mano que prepararon estos alimentos y proveyéndole a todo aquel que no lo tiene. En el nombre poderoso de Jesús, que nos sea de provecho a todos. Amén. Así sea. Amén. Miren, antes que nada, quiero exhortarle a todos mis seguidores y darle a la vez un saludo y un abrazo fuerte a todos. Y llamar una vez más a aquellos que todavía no se han suscrito en mi canal, que lo hagan activando la campanita de las notificaciones para que esos contenidos les lleguen semana tras semana. Denle like, compartan con sus amigos. Pero sobre todo, suscríbase en nuestro canal La Cocina de Cesarín Oficial. Será hasta un próximo capítulo en el cual le estaré presentando nuevas recetas de las que tenemos aquí en el fogón de La Cocina de Cesarín Oficial. Hasta luego, mi gente. Le queremos muchos. Bye. Bye. Hasta luego. Y a comer. Cesarín Oficial, la cocina de Cesarín Oficial. Vive, pruebe, a ver cómo está eso. Vamos a probar. En la casa de los papás de Cesarín estamos aquí. Eso está rico. Familia. Eso está excelente. Esto está rico, rico. Excelente. Dios bendiga a la cocina de Cesarín Oficial. Excelente.